Hospital Psiquiátrico de Cheste. En la Comunidad Valenciana, cerca del circuito Ricardo Tormo, en la zona de Cheste, está el antiguo Hospital Psiquiátrico. Se construyó a finales del año 1989 y estuvo en activo hasta 1995 aproximadamente. Se cuentan diversas historias de lo que posiblemente pasó allí. Una de muchas historias es que alguien quemó el hospital. Por lo tanto, no queda del todo claro qué es lo que provocó el cese del hospital de Cheste. Curiosamente, en 1994 empezaron a construir otro nuevo hospital psiquiátrico, justo al lado, pero misteriosamente nunca se terminó. Se dice que la construcción se paró debido a muertes de algunos obreros que fallecieron de formas inexplicables, incluso misteriosas, y que a día de hoy aún siguen siendo una incertidumbre. Actualmente solo se puede apreciar la base de lo que hubiese sido el nuevo psiquiátrico, con tan solo sus columnas y suelo. Por lo tanto, debido a que dichas instalaciones no pudieron finalizarse y a priori el anterior psiquiátrico ya no estaba en funcionamiento, construyeron lo que, a día de hoy, es el nuevo Hospital Psiquiátrico de Cheste, terminándolo en el año 1998. En el siguiente vídeo vamos a explicar una investigación nocturna que hicimos un grupo de amigos un día del mes de julio de 2014. Quiero recalcar que todos los puestos a continuación, tanto las fotos como los audios, son totalmente originales y nunca han sido manipulados. Además, respetamos totalmente el lugar y a los vecinos que habitaban en las partes colindantes, y no hicimos deterioros en su exterior e interior, ni pintadas en el mismo. A continuación, veréis unas fotografías impactantes y una psicofonía espectacular. Bueno, empecemos con las fotografías. La verdad es que hicimos un montón de fotografías en la zona de Cheste, del hospital psiquiátrico, tanto en su interior como en el exterior. De todas ellas, me gustaría recalcar cuatro zonas específicas en las que se ven cosas curiosas. Ahora veremos. Vamos a empezar con una fotografía muy sencilla. Todas han sido fotografiadas por la noche, en la que, en principio, como estáis viendo ahora mismo, no se aprecia nada extraño. Vemos que esta fotografía es de la parte donde se entra, sería la entrada principal al hospital psiquiátrico. En la parte, si no recuerdo mal, la parte de la derecha, llena de grafitis, las típicas ventanas. Y bueno, vamos a empezar. La ventana principal, la que hay un grafiti debajo que pone algo así como van o bar o algo así, ahí no apreciamos nada. Luego tenemos en la parte de arriba dos ventanas más. Bueno, a la derecha incluso habría otra. Y ahora vamos a lo curioso. En el grafiti, que es así como de aspecto grisáceo, si hacemos un poquito de zoom, veremos que en la ventanita pequeñita hay dos, en la parte derecha, vamos poniendo un poquito más de zoom, un poquito más de zoom, nos encontramos con que posiblemente tenemos una especie de cara. Es curioso, ¿no? Se vería como si fueran dos puntitos negros de dos ojos grandes, una especie de mini nariz a que hay que echarle quizás un poquito de imaginación. Pero es una foto extraña. ¿Por qué? Porque de primeras